Entraron anoche, mi nieto fue a llevar a la novia a la casa de ella, la dejó, después la fue a buscar a la abuela de la novia, y de ahí dice que yo no sé cuántos fueron, que creo que 4 subieron a la camioneta, le pegaron un culetazo con una... con un revólver, una pistola, no sé qué. Y lo sacaron de ahí y lo metieron en el baúl, creo que fue así. Y vinieron acá, le dijeron, ¿dónde es tu casa? Y lo traían. Entonces abrieron el portón y entraron ellos. Al entrar ellos, revolvieron toda la casa buscando plata. Me golpeaban en la cabeza. Acá tengo, mira. ¿Me doy vuelta o no? Ah, no. Sí, me golpearon. Acá. Recién me lavé la cabeza. Sí. Toda me golpearon. Y bueno, entonces se llevaron lo que podían llevar, llevaron de todo lo que bajaron. Pero dinero habrán llevado casi 5,000 pesos, porque mi nuera tenía para pagar a la nieta allá en Rosario, que alquila, y yo tenía para un pedidito de unas cosas, y eso es lo que llevaron, sí, 1,000 pesos. ¿1,000 pesos llevaron? Sí, de lo mío, sí. Y unas moneditas, pero las moneditas no se cuentan. Me tiraron al piso, me golpeó la cabeza, me pegó una piña en el ojo, me daba unas patadas, me pisaba todo el brazo, me pisaba la cintura, me pisaba las piernas, sí. Bueno, ¿y cuántas personas eran? Y ahora, mi nieto, no es que dijo, dijeron que eran 4 personas, sí. Ahora todavía mi nieto, porque le secuestraron la camioneta a él, sí. Y después rompieron el teléfono alámbrico, rompieron varias cosas, lo que podían romper, rompían, le rompieron los muebles a mi nuera, todo, le dejaron un desastre arriba, sí. Eso le puedo decir, sí. Mari, ¿cómo está usted? Porque se la ve golpeada y no se la ve bien, digamos, con los golpes. Yo apenas... Tengo 78 años, el 21 voy a cumplir 79, y ya estoy así, querida. Sí. ¿Queda con miedo, Mario, usted? Sí, quedo con miedo, sí. Con mucho miedo me quedé yo, sí. ¿Cómo hace ahora para cuidarse o qué espera que pueda ocurrir con esto? Y sí, no sé, querida, me cuidaré como siempre, me cuido acá en la casa nomás, sí. Lo trajeron ya para... con la camioneta, le subieron 2 y vinieron atrás con la punta de pistola. Y vinieron hasta acá, hasta casa y entraron. Nosotros ya estábamos durmiendo ya, y justamente porque él le llevó le había llevado a la novia y a la futura suegra al hospital, porque se encuentra mal el papá de la novia. Tuvo un infarto. Entonces, cuando se fue a llevarla a la madre, allá, la Malvina, cuando a la vuelta le interceptaron 2 y le subieron en la camioneta y a punta de pistola vinieron hasta este lugar. Y después parece que eran más de 2, porque 2 subieron acá y abajo había otros más que le estaban teniendo a mi hijo,
Y acá revolgaron todo. Querían plata, querían plata. Y bueno, se llevaron algo de dinero, pero querían más. Y después se llevaron también las cosas, o sea, nos golpearon, a todos nos golpearon con la pistola. A mí me pisaban la cabeza contra el piso, me subían dos en el cuerpo, me pisaban contra para que le diga dónde está el dinero. Y bueno, se llevaron todas las garrafas de gas, todo, pues, celular, se llevaron un montón de cosas, se llevaron la camioneta. Y después no sé si había otro vehículo más, porque estábamos acá y le llevaron a mi hijo secuestrado y lo dejaron por allá, abandonado por el asentamiento allá el Giralde según, y ahí le abandonaron a mi hijo y llevaron todas las cosas, un montón de cosas, llevaron artículos del hogar.